Es una perspectiva intersectorial. Es muy importante que esto no es una actividad política, no es una actividad partidista. La política siempre va a ser importante para la toma de decisión, porque ponerse de acuerdo es política, y más entre seres humanos e instituciones. Es una plataforma que nos permite pensar la ciudad, por lo tanto nos encanta también, después de saber que esta sede es un laboratorio de transformación urbana que beneficia a la sociedad para construir tejido social y comunidad, que esto es una de las mejores sedes que estamos teniendo en todas las rutas a la CIAL, que estamos en la ruta de la tercera edición, y por lo tanto nos gustaría también emitir una cordial invitación a todas y todos que nos acompañan del lunes 26 al miércoles 28 de agosto, de nuevo con sede en la Universidad de Guadalajara en México, porque es una universidad pública, porque queremos construir continuidad. Y a esto hay que sumar no solamente una universidad pública, hay que sumar muchas más universidades. Por lo tanto, también muy agradecidas y agradecidos por parte del comité organizador que las universidades locales se suman, que el sector empresarial se está sumando y que estamos demostrando que verdaderamente las personas y las instituciones, los organismos pueden trabajar de manera conjunta. Y de pronto nos dimos cuenta que ya no era solo cuestión de una academia o era cuestión de la iniciativa privada o era cuestión del municipio y quién lo está manejando y administrando, sino que es una cuestión de alianzas, de compartir alianzas entre todos los individuos de una ciudad. Cada uno tenemos algo que hacer, cada uno tenemos una obligación y hoy tenemos nuevos retos y nuevas oportunidades. Nuevos retos en el sentido, y trabajo en otra organización y en muchas organizaciones, en donde estamos observando que hoy no solo las ciudades deben ser para las personas, deben ser para las personas, para la naturaleza, para el cambio climático que se nos vino encima. Y tenemos que estar cada vez más preparados para emergencias y situaciones que ni nos esperamos, porque esa es la realidad. Y cuando nos damos cuenta como la pospandemia, se nos vino encima. Entonces, por lo mismo, no doblegarse, sino estar preparados y ver qué podemos hacer para prevenirnos por un lado y cómo solucionarlo cuando se nos vengan los problemas.